La transformación digital significa grandes oportunidades para los líderes de hoy para poder alcanzar grandes masas, poder avanzar mucho más rápido sus proyectos, sus empresas, sus proyectos sociales, de una manera eficiente, con bajos costos y una escala impresionante. Yo, yo pensaba que el principal reto... Que tienen los emprendedores para adaptarse a la, a la, a la transformación digital es, es el entendimiento. ¿no? Entender que la tecnología por sí sola no hace los grandes cambios, sino hay que entender el, para qué se utiliza la tecnología, cómo se va a aplicar de una manera eficiente y cómo se va a eficientar el proceso. Eh, yo creo que el factor humano en la transformación digital es, es sumamente relevante y creo que es principalmente la empatía. Yo creo que esa es la parte que no se puede cambiar, se necesita un conocimiento de la sociedad, se, conoce, se necesita conocimiento de las industrias o el problema que se tiene que resolver eh, y, y teniendo ese, ese conocimiento y esa empatía por las sociedades es donde se puede realmente eh, volver un, un catalizador la tecnología, porque por sí sola pues no funciona si no se tiene esta parte de la empatía y del conocimiento del factor humano. Eh, los emprendedores han contribuido enormemente en la transformación digital de México, principalmente en innovación. Creo que eh, hay un gran número de emprendedores y cada día crece más, que están viendo oportunidades que antes parecían pues, difíciles de alcanzar. ¿no? Al comenzar una empresa antes era muy costoso, era difícil. Hoy en día la tecnología ha permitido que se, pueda, pues, se puedan alcanzar escalas importantes, han reducido los costos y le ha dado la oportunidad a un montón de emprendedores de poder emprender de manera eficiente, eh, cosa que antes no existía. ¿no? Entonces creo que los, los emprendedores pues, traen este dinamismo, esta innovación, estas ganas de cambiar modelos de negocio, de transformar sistemas que, que tenían años sin cambiar, y es donde viene el emprendedor a todo este cambio.